Valle del Cauca, celebramos el 6º Festival Internacional de Literatura Oiga Mire Lea. 6º Festival Internacional de Literatura Oiga Mire Lea. Las letras nos unen. Primera versión virtual. Invitan la Biblioteca Departamental y la Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. El 6º Festival Internacional de Literatura, Oiga, Mire, Lea, las letras nos unen. Estamos muy contentos de acompañarlos nuevamente en este festival que avanza de la mejor manera. Tenemos muchas interacciones de las personas que se han ido conectando a través de las charlas, de los conversatorios y por supuesto de nuestra transmisión especial que hacemos a las 6:30 por Telepacífico. Ustedes ya saben que la manera de conectarse con este festival es primero totalmente gratuito y segundo a través de todas nuestras redes sociales de la Biblioteca Departamental. Nos encuentran en Facebook, en YouTube, en Twitter y a través de la página oficial www.oigamirelea.com. Recordarles que eso es un evento de la Biblioteca Departamental del Valle, Jorge Garcés Borrero, y la Gobernación del Valle, Valle Invencible. Un evento que lo apoya, por supuesto, nuestro canal regional Telepacífico, la Lotería del Valle, Ratán, Smurfit Capa Colombia. Lo apoya también el periódico El País y por supuesto ustedes que son los invitados especiales que se conectan con nosotros a través de todas las plataformas que ya les he mencionado. Queremos contarles cifras porque de verdad es muy importante esta vez de manera virtual esa aceptación que hemos tenido de parte de ustedes. Aproximadamente entre 200 y 300 espectadores hemos registrado por cada charla de manera directa, que han estado interactuando a través de sus comentarios, y esa es la invitación para que lo sigamos haciendo a través de nuestro numeral Oiga, Mire, Lea en línea 2020. Vamos a iniciar el día de hoy con una lectura lúdica de una de nuestras invitadas muy especiales. Ella es escritora, es periodista, es promotora de la lectura y educadora colombiana. Ha recibido numerosos reconocimientos, entre los que se destacan el Premio Fundalectura en 1994 por su libro El terror del sexto B y la beca de creación del Ministerio de Cultura para la novela Los niños terribles. Algunas de sus obras para niños y jóvenes como Una cama para tres y El terror de sexo B han figurado en la lista de honor de White Ravens de la Biblioteca de la Juventud de Múnich. Es columnista de El Tiempo y obtuvo mención especial en el Premio Simón Bolívar de Periodismo en el año 2009. Fue una de las fundadoras de Espantapájaros, un proyecto pionero en el fomento y la lectura desde la infancia, y ha escrito numerosos artículos y ensayos que son una referencia en el ámbito de la formación de lectores en Iberoamérica. En el 2017 publicó una novela infantil, Volar, y esa va a ser nuestro tema el día de hoy, Volar en cuarentena. Les estoy hablando de Yolanda Reyes. Yolanda, qué bueno, qué honor tenerte aquí con nosotros haciendo parte de este 6º Festival Internacional de Lectura Oiga, Mire, Lea. Bueno, muchas gracias, Leslie. Muchas gracias a todos en Cali y en todos los lugares en donde vamos a volar juntos, porque una de las cosas de la cuarentena, uno de los grandes descubrimientos, es que podemos estar mucho más cerca y mucho más conectados todos. Entonces, bueno, pues vamos de verdad a volar. Vamos a volar virtualmente, pero quiero que se imaginen, porque recién hace 2 días abrieron los aeropuertos en Colombia para ciertos vuelos nacionales. Y yo creo que muchas de las personas que están aquí, muchos de los niños, de las niñas y de los adultos que están aquí, pues hace tiempos no han volado en un avión. Quizás algunos
no han volado nunca, no sabemos. Entonces, quiero que se imaginen, este es un libro, es una novela para niños, y es, quiero que se imaginen un avión grande, 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 de estos que van a vuelos internacionales. Yo no soy muy experta en aviones, pero Juan Diego, uno de los personajes del libro, sí lo es, entonces después sabremos qué avión es. Por ahora, imagínense que es un avión muy grande, que está estacionado en un aeropuerto de algún país que no sabemos cuál es, pero sospechamos que no está en Colombia. Sospechamos que es un vuelo internacional y también sabemos y nos imaginamos que va para Bogotá, Colombia. Entonces, listos para subirse al avión, están llamando a bordo. Primero van a pasar los pasajeros que están muy, 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 muy atrás y después van a embarcar a los que están muy adelante y vamos a llegar a la fila 8. Vamos a entrar por esa puerta, vamos a llegar a la fila 8 y vamos a la silla 8A. Hay tres sillas, 8A, 8B y 8C. Nos vamos a ubicar en la silla 8A que mira a la ventanilla. Y quiero que se imaginen que están viendo en el aeropuerto por la ventanilla. Y ahora quiero que se imaginen quién está sentado en la silla 8A. Y así empieza a volar. Volar tiene varios capítulos y el primero de esos capítulos se llama En modo avión. En ese capítulo hay dos partes. Entonces ustedes están sentados en la silla 8A y ahí empieza este libro. Señoras y señores, con ustedes, Volar. Volar fue publicado por la editorial Fondo de Cultura Económica de México. Y yo lo lancé hace 2 años en Cali. Bueno, y ya, 8A. Entonces, en modo avión, 8A. ¿Hay alguien sentado ahí? Es una mujer. ¿Le importa si pongo esto aquí, señora? Me dijo la azafata. ¿Se refiere a la maleta o al niño? Quise preguntarle, pero ya estaba acomodando en el portaequipajes una maleta que casi no cabía. Un niño se había metido en el avión unos segundos antes de cerrarse la puerta. Tenía las mejillas coloradas como si viniera de una maratón. Se quitó la chaqueta y se la alcanzó a la azafata por la manga. Después hizo volar un suéter y le pasó algo envuelto en papel de regalo. ¿Un libro? Nada más, mi cielo, le preguntó la azafata y el niño le lanzó un balón de fútbol. ¡Qué mala suerte! Un niño justo en el último segundo. Llevaba una camiseta de rayas verticales azules y moradas. El pelo era negro y muy liso, con un corte recto y largo, casi de niña, y parecía mojado. ¿Sería por la carrera? Juan Diego alcancé a leer en el cartelito de la aerolínea que se le movía en el pecho, pero no vi el apellido. Igual que me importaba. Disculpe, señora. ¿Podría quitar su abrigo? Volvió a interrumpirme la azafata, preciso cuando había vuelto a concentrarme en mi tableta. Su abrigo, insistió la azafata, y señaló el asiento 8B. Ah, sí, le contesté. Traté de decirle al señor de la 8C que me dejara un hueco en el portaequipajes al lado de su violín para el abrigo, pero no parecía entender una palabra de español y estaba medio dormido. Así que exageré el gesto de ponerme el abrigo sobre las piernas. Ahora no había duda. Adiós, asiento de al lado.
¿Le gustaría compartir este vuelo con el niño, señora? Me dijo la azafata con su sonrisa de aerolínea. Sonrisa de aerolínea. ¿Me lo está preguntando o ya está decidido? Pensé. Pero no dije nada porque vi que el cartelito del nombre temblaba en el pecho de Juan Diego. Se llama Juan Diego y viaja recomendado, me informó la azafata como si yo no supiera leer. Me dieron ganas de aclararle que se lo habían recomendado a la compañía aérea, no a mí, pero en vez de eso pregunté si tenía que hacer algo. Ahora voy a indicarle el uso del cinturón de seguridad, recitó ella, y vi que el niño recomendado ya se lo había puesto. Nos dijo que hacía tiempo sabía hacerlo y añadió, aunque nadie le estuviera preguntando, que este era un 787. Al menos no es tan pequeño, si sabe esas cosas, pensé, y le calculé 10 años. En el último viaje había volado en sándwich entre dos basquetbolistas enormes, como de 2 metros cada uno. Traté de darme ánimos. Al menos el niño no ocupaba tanto espacio. ¿Oh, sí? ¡Oh! Mi asiento comenzó a temblar. El niño movía sus tenis verdes y estaba dando casi media vuelta para mirar por mi ventanilla. Juan Diego Lara González, por fin pude ver completo el cartel que temblaba al ritmo de los tenis. Y me imaginé que el vuelo iba a ser una tortura. Así se acaba el comienzo de la silla 8A. Entonces, ¿se acuerdan que les dije? Ahí está esta señora. Ha puesto su abrigo en la silla 8B que va vacía. El vuelo está casi lleno y ella está feliz porque esa silla le tocó vacía. Imagínense. Y de pronto, en el último instante, para los que acaban de llegar, llega ese niño con toda esa cantidad de cosas, corriendo con las mejillas rojas. Y se sienta en el lugar en donde ella estaba feliz porque había puesto su abrigo y tenía espacio. Yo creo que es un vuelo largo. En la silla 8C va un señor del que nunca sabremos mucho. Está dormido. Y ahora, en este mismo capítulo, está una partecita del capítulo, porque en todos los capítulos vamos a ver eso, que es la 8B. Y ahí habla el niño, Juan Diego. Esta es la voz de Juan Diego. Antes estaba la señora Feroz. En la silla 8A va la señora Feroz. Bueno, así la llama Juan Diego. En realidad ella tiene otro nombre. Pero, ¿saben qué? A veces cuando uno va en un vuelo y se sienta al lado de alguien, uno mira a esa persona y tiene una primera impresión de esa persona. No sé si Juan Diego le miró los zapatos, no sé si le miró la cara. Ella no se siente muy contenta. Se ve que no le gustan mucho los niños, parece, ¿no? Ella está muy concentrada haciendo algo. Y ahora vamos a la silla 8B. Vamos a conocer a Juan Diego. Ah, se me olvidó decirles, pero el libro lo dijo. ¿Se acuerdan? No sé si ustedes han visto cuando están en un aeropuerto o a veces cuando los niños van en una excursión, un cartelito colgado con el nombre del niño, un cartelito que se mece con el nombre del niño. Este niño ha recomendado a la azafata. No sé si ustedes alguna vez han oído o han sabido de alguien o han vivido esto de ser niños y sus papás no pueden ir en el avión y hay un servicio de la aerolínea para que el niño vaya con la azafata o va con el cartelito y el niño se sube al avión y la azafata lo cuida desde que entra en el avión hasta que llega al otro aeropuerto. Es decir, que a ese niño se lo entregó alguien en el aeropuerto en el que sabemos que se embarcó y alguien lo estará esperando en Bogotá
Colombia. ¿Quién lo estará esperando? ¿Quién lo habrá entregado? Bueno, vamos a avanzar un poco en el relato. 8B, esa es la silla en la que está Juan Diego. Esa es la silla en la que estaba el abrigo antes. Chequeo cruzado. La azafata pasa verificando que los portaequipajes estén bien cerrados, el cinturón de seguridad debidamente ajustado, el espaldar del asiento en posición vertical, la mesa auxiliar asegurada y todos esos protocolos de vuelo que ya cualquiera sabe. Cualquiera, menos la señora feroz que me tocó al lado y que insiste en buscar una persiana en su ventanilla. ¿No se ha enterado de que los 787 ahora traen esa ruedita para dejar entrar más o menos sol? ¿No sabe que estos Boeing vienen con un sistema inteligente para filtrar la luz por las ventanas? ¿Le explico? Mejor no. Ay, ¿dónde estará Pa? ¿Podrá reconocer mi avión? Son modelos amigables con el medio ambiente, por eso son más silenciosos, me contó anoche. Pero yo ya lo había leído en internet con Lucía, que sabe mil veces más de aviones. La azafata me da un vaso con chocolates y le pasa otro a la señora feroz, aunque no se lo merece. Dice, no, gracias, pero luego me mira y lo recibe. ¿Será que no es tan feroz? ¿Y después me va a regalar los chocolates? ¿Ustedes qué creen? Se me olvidó bajar el blog y ahora es imposible. Dilema 1. ¿Le digo a Ma que el blog me lo regaló ella? ¿O le digo una mentira piadosa, como las llama Abu, y le digo que fue Pa? Dilema 2. ¿Le pido a la señora feroz que me baje el blog o espero a la azafata? Veo un Airbus A330-200 de Iberia y otro Boeing como el mío, pero la señora feroz tapa toda la ventanilla con su cabeza y no puedo seguir viendo la pista. Ya casi despegamos, nos han asignado el turno 3, dice el piloto. No es justo que le den la ventanilla a alguien que no tiene ni idea de aviones, que ni siquiera sabe manejar una persiana inteligente. Mejor le digo a Ma que me regalaron el blog, así sin dar nombres. Se sobreentiende que fueron los dos. Es bueno que se vaya acostumbrando. Y si pregunta exactamente quién te lo regaló, como pregunta cuando sospecha algo de ella, le digo que fue Pa. Ya sé qué va a decir. Tan raro con el trabajo que cuesta que te compre los cuadernos del colegio. De pronto, mejor es esperar a verle la cara y decidir qué digo. Así toca con ellos para no entrar en SAM. SAM significa zona de arenas movedizas. El código se lo inventó Rafa, que fue el primero del curso en tener padres separados desde kinder. Pero ahora en tercero la proporción es 50-50. Lo que sí está decidido es que jamás le voy a contar a Ma que casi me deja el avión porque se nos quedó el permiso de salida y ella tuvo que ir en un taxi a llevármelo. Jamás, aunque me muera. Jamás, porque lo mata. Lo que sí está decidido es eso. Jamás, jamás le voy a contar a Ma que casi nos deja el avión. Veo, otro avión. Ah, este es de España. Lo sé porque la matrícula tiene las letras EC que identifican al país. Y además alcancé a verle la bandera, pero no reconocí la aerolínea. Cuando la azafata me baje el blog del portaequipajes, dibujo la cola del avión con esos colores que parecen un cuadro. Después le tomo una foto y se la mando por WhatsApp a Pa a ver si él sabe. Tripulación, a sus estaciones, listos para el despegue, dice el piloto, y miro por un hueco mínimo de la ventanilla entre la melena de la señora feroz. Tiene razón, Pa, desde aquí también se alcanza a ver la torre más alta con su antena, pero eso también es TP. ¿TP? ¿Saben qué es? Tema prohibido. En las vacaciones pasadas, al llegar de la otra casa, le conté a Ma que
que Pa y yo competíamos para ver cuál de los dos veía la torre más alta cuando mirábamos el atardecer desde la terraza y que yo siempre le ganaba. Como ahora parece que lo odia, me imaginé que podía gustarle que él perdiera en el juego. ¿Y desde cuándo le dio a ese por mirar atardeceres? Fue lo único que dijo ella y se encerró en el baño. Creo que a llorar por culpa mía. Hasta ahí está el primer capítulo que se llama El modo avión. No sé si ustedes quieren decir algo. Aquí vamos a hacer una pausa. El avión ya despegó. Están estos dos personajes. No sé si ustedes vieron que ese niño viene de un aeropuerto en donde vive. ¿En donde vive quién? ¿Quién vive? ¿Quién lo llevó corriendo, corriendo y dejó el permiso de salida? Niña escuchando, aquí hay una niña que se llama Valerie. ¿Quién lo llevó? ¿Quién llevó a Juan Diego al aeropuerto? Parece que fue una mañana muy complicada. Bueno, yo digo que fue una mañana, pero no estoy segura si fue una mañana o si fue por la tarde. Lo que sí sabemos. ¡Ay, el papá! Sí, señores, el papá. ¡Ah! Ese niño, ¿desde qué ciudad viaja? Lo que sí sabemos es que él viaja desde la casa del papá hasta... ¿Hasta dónde? Viene de estar con su papá en Europa, dice alguien. ¿En Europa? Bueno, puede ser en Europa. No sabemos, nunca lo sabremos. Va de la casa del papá a la casa de mamá, dice alguien. Y sí es cierto. Pero también ustedes se pueden dar cuenta de que hay alguien más en la casa del papá. Alguien que le regaló un blog. Y este va a ser uno de nuestros primeros secretos. ¿Quién le habrá regalado un blog a Juan Diego? ¿Quién? Uy, ¿quién será? ¿Quién será? A ver, adivina, adivinador. Es alguien más. Y Juan Diego no le puede contar esto a la mamá. Nicole Camila, la madrastra. Aquí hay un secreto. Aquí hay un secreto que seguramente ustedes, algunos de ustedes, la novia del papá. Sí, señoras y señores. Exactamente. Siempre hay unos personajes que están en los libros, aunque no aparezcan. Aunque no aparezcan directamente. Ah, la abuela no, yo creo que es la novia, porque, bueno, no sé si fuera la abuela. Ay, Lucía también. Lucía es alguien que es experta en aviones. ¿Será la misma que le regaló el blog o será otra? Bueno, eso lo sabremos al leer todo el libro. No vamos a leer todo el libro aquí, no. Una amiga del papá, una muy, 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 muy buena, más que amiga del papá. Les decía, antes de pasar al siguiente capítulo del libro, que si ustedes nunca hayan volado en un avión, seguramente algunos de ustedes sí han ido de un lugar, y ustedes seguramente han ido de un lugar en donde los quieren mucho a otro lugar en donde también los quieren mucho. Y seguramente todos ustedes, de eso estoy segura, han estado tristes por despedirse de alguien y al mismo tiempo felices porque van a encontrarse con alguien. Les ha pasado, ¿cierto? Los sentimientos a veces son tan contradictorios, son tan raros. Se puede estar feliz y triste a la vez. Se puede querer a dos personas que no se quieren entre sí.
se puede sentir, como Juan Diego, que a veces uno anda en la ZAMM, zona de arenas movedizas. ¿Alguno de ustedes, niños o niñas o adultos, les ha pasado que hay temas que no se pueden tocar en ciertos lugares porque una persona los entiende de una manera dolorosa o distinta? ¡Ay! Alguien dice, ¡qué fuerte! Sandra Patricia Salazar. Vamos al segundo capítulo. El segundo capítulo se llama 10.000 pies. ¡Ah! Ya estamos volando a 10.000 pies. Si alguno de ustedes ha volado hace poco en un avión, un vuelo largo, acuérdense cuando el piloto dice 10.000 pies. Y ahí ya como que el avión se estabiliza y ahí pueden empezar a repartir algo de comer. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos primero, señoras y señores, a la silla 8A. 10.000 pies, anunció una voz, y cuando logré concentrarme de nuevo en la tableta, volvió la azafata. En caso de despresurización de la cabina, ¿estaría dispuesta a ponerle al niño la máscara de oxígeno?, me preguntó. Le dije que sí con la cabeza, pero el niño me miró y me di cuenta de que no se lo creía. Me sentí avergonzada de mi torpeza de toda la vida. ¿Cómo iba a saber ponerle a alguien, ni a mí misma, la máscara de oxígeno? El niño me miró de nuevo y vi pasar una sombra de miedo por su cara. Al menos somos dos, me esforcé por sonreír, como intentando decirle que yo era experta en poner máscaras. Que yo era experta en salvar niños. Me acordé de la conferencia que tenía que dar en Bogotá y conté las horas que iba a dormir, máximo 4, mientras me registraba en el hotel, y eso si no había mucha cola en migración. No tenía otra alternativa que escribir durante el vuelo. ¿Acaso quién podía escribir con ese niño moviendo los zapatos? Memoria histórica, ¿qué significa recordar? Escribí en mi tableta a ritmo de zapatos y luego borré porque me pareció que la frase no significaba nada. El niño me hizo una sonrisa fingida y se me ocurrió que quería algo. ¿Qué tal si le ofrecía la ventanilla? ¿Dejaría de mover esos zapatos? Los avisos de cinturón de seguridad se iluminaron de nuevo y la voz del piloto dijo que atravesábamos una turbulencia incómoda que no afectaba para nada la seguridad del vuelo. Incómoda, pero no peligrosa, le dije al niño y creo que a mí misma, y de nuevo me pareció que ninguno de los dos se lo creía. Esas nubes no le hacen ni cosquillas a este Boeing y además el radar le informa cuáles nubes son las más temibles, dijo el niño, pero vi que su brazo se aferraba con fuerza al brazo de la silla del avión. Eres muy valiente viajar solo, le dije mientras la turbulencia hacía bajar y subir el avión. Es la segunda vez, me contestó. La cuarta, mejor dicho. ¿La cuarta?, pregunté, exagerando el interés. Sí, dos viajes, ida y vuelta. Ese es el segundo viaje de regreso, completó. Pero no dijo a Bogotá, sino que dijo a donde mi mamá. Luego volvió a decir a manera de explicación. Entonces, pues ya son 4 viajes, yo solo. Me dijo que había pasado las vacaciones con el papá y me pareció ver una sombra en su cara. Le repetí que era un niño muy valiente, aunque ya no lo estaba diciendo por los vuelos. La turbulencia había pasado, el cielo estaba muy azul y el sol otra vez brillaba. Crucero, dijo Juan Diego. Ya alcanzamos la velocidad de crucero, repitió, como si yo no entendiera bien ese vocabulario. Y era cierto. Sus zapatos verdes por fin estaban quietos. Menos mal. Necesitaba escribir. Necesitaba concentrarme en mi trabajo y ese niño. Bueno. ¡Ja! Vamos a la silla 8B. Vamos a ver cómo ve Juan Diego esta misma turbulencia. Juan Diego, 8B. Hola, pa. Por fin tengo mi blog y mi caja de colores. Me los bajó la señora
Ahora no puedo escribir la palabra completa. 5 letras, pa. Se sentó en la silla 8A, que está reservada para familias con niños, para niños recomendados o para viajeros recomendados de cualquier edad, porque ya te conté que en el vuelo hacia tu casa viajé al lado de una viejita que ni siquiera se sabía su apellido. ¿Aquí qué dice? Me preguntaba cada 10 minutos y señalaba el cartón con su nombre. Y me tocaba volvérselo a leer porque ella tenía miedo de no poder contestar quién era si alguien le preguntaba al llegar al aeropuerto. Volviendo al blog, yo no sabía cómo decirle a la señora que me lo bajara del portaequipajes, pero nada que aparecía la azafata y se me ocurrió que se había pegado en la cabeza con semejante turbulencia y como la señora ya no se veía tan feroz y me había hablado, al fin me atreví. Perdón porque voy en desorden cronológico y todavía no te he dicho que el avión atravesó una zona de turbulencia. Menos mal estábamos en este Boeing porque eran nubes de las más temibles. Pero no te preocupes, porque ahora volamos con velocidad de crucero. La señora jefe también está concentrada en su trabajo. Va a dar una conferencia para 1,000 personas en Bogotá. ¿Puedes creer que sabe hablar para 1,000 personas, pero no sabe qué significa velocidad de crucero? ¿Puedes creer que se veía muy asustada y yo tuve que tranquilizarla? No le da miedo hablar para esa cantidad de gente, me dijo, y se puso a escribir la conferencia. Menos mal, porque así me pude concentrar en mi bitácora. Yo tuve que enseñarle a manejar la persiana del Boeing porque tampoco sabía, ¿puedes creer? Aquí dibujo los pocos aviones que pude ver antes de despegar. Tampoco te he contado que no me tocó la ventanilla. Adivina por culpa de quién. Este es el Airbus de Iberia. Bueno, ahí ustedes no ven los dibujos, pero un niño pinta las colas de los aviones. Este es otro 787 como el mío, pero la señora se atravesó con su cabeza y no pude verle la matrícula. Y creo que además las letras eran en otro idioma, o para ser más exactos, en otro alfabeto. Este es un avión de España, pero mira la cola, parece un cuadro. No sé cuál aerolínea es, ¿tú sabes? Este es el más viejo de los aviones, el más clásico, para no ofender, un 767, pero tal vez es un avión privado. No me dio tanto miedo la turbulencia, solo un poco. De 1 a 10, pa, creo que 7. Creo que 7. O bueno, 8.5. Sí, 8.5. Pa, me haces mucha falta. La pasé muy bien contigo. Mejor dicho, con ustedes dos. Con ustedes 2.5. 2.5. La mancha en el blog es de Coca-Cola, pero no vayas a contarle a Ma. Ya sabes que en la otra casa no puedo tomar esas bebidas. Yo también te prometo guardar tu secreto y voy a guardar el blog en mi baúl con llave. ¿Te acuerdas del baúl de los tesoros que me regalaste cuando fuimos los tres con Ma a la ciudad amurallada? Yo sí me acuerdo porque era mi cumpleaños de 5. Al blog le puse como título Volar porque es mi diario de vuelo, o mejor dicho, mi bitácora. ¿Te gusta el nombre? En el capítulo siguiente te cuento a quién se le ocurrió ese título, Volar. Ya tengo que cerrar el blog porque viene la azafata preguntando, ¿pollo o pasta? ¿Pollo o pasta? Y se acaba, señoras y señores, niños y niñas, el segundo capítulo del libro Volar en modo avión. Alguien dice que está totalmente inmerso en la narración. Bueno, en el vuelo es Francisco Javier García, Dialma Alejandra. Estamos montados en ese vuelo de la lectura, muy emocionante. ¿Y saben qué es lo más emocionante, damas y caballeros, niños y niñas? Que nos faltan muchos, muchos capítulos. Alguien dice que se siente teletransportada, Valentina, al avión de la imaginación. Este es un libro que no vamos a poder terminar, pero está en la biblioteca departamental y está en algunas librerías de Cali, me imagino, y en muchos lugares del mundo. Volar lo publica
Lo publica Fondo de Cultura Económica de México y es un libro que fue publicado en el 2017. Nos puso a volar. Gracias por decirme eso. Les cuento entonces, les cuento que nos vamos a tener que quedar aquí, pero el tercer capítulo se llama Pollo o Pasta. ¿Se acuerdan? Cuando pasan en el avión, cuando pasa la azafata preguntando ¿pollo o pasta con un perrito? ¿Pollo o pasta? ¿Pollo o pasta? Yo en esos tiempos viajaba mucho cuando escribí este libro, pero no sé si soy la señora feroz. A veces puedo ser una señora feroz. Soy Santiago Cortés, tengo 10 años, está muy divertida tu actividad, me encanta. Bueno, Santiago, me alegra mucho que te guste. No sé si alguna vez has volado recomendado a la azafata, no sé si alguien ha volado recomendado a la azafata, y no sé si aquí hay muchos niños o niñas que son expertos en aviones y saben distinguir un 767, un Boeing, no sé cómo, Juan Diego y Lucía, que después sabremos que es su amiga. No sé si más que amiga, la conoció en la casa del papá. Lucía también es experta en aviones. Hay niñas más expertas en aviones que muchos niños. Luz Estela dice, podemos imaginar hasta el ruido del carrito con el pollo o pasta. Qué expectativa más dulce. La señora feroz no va a querer ni pollo ni pasta. ¡Ah! Siempre está un poco peleando, ¿no la ven? Está un poco estresada. Quiero que pensemos en ella. No le va a gustar el pollo, no le va a gustar la pasta. No, porque ella pidió comida vegetariana porque le hace daño el gluten. María Eugenia Ruiz viajó cuando estaba pequeña, voló recomendada. Yo nunca viajé, yo nunca volé recomendada, pero sí fui muchas veces con mi abuela de la casa de mi papá y mi mamá a la casa de mi abuela porque yo vivía en Bogotá, era una niña de Bogotá, era una niña de Bucaramanga, pero vivía en Bogotá. Y cuando llegaba a Bucaramanga a pasar las vacaciones a la casa de mi abuela, todos decían, ¡ay, es una niña rola, tiene los cachetes rojos, miren cómo habla! Y cuando llegaba a Bogotá, todos decían, es una niña de Bucaramanga. Entonces yo nunca sabía bien si yo era de Bogotá o yo era de Bucaramanga. Y viajaba con mi abuelo, un avión muy viejo, que es el que Y mi abuela va a salir en este libro. Mi abuela sale bastante en libros míos, porque cuando yo tengo miedo en los aviones, siempre me acuerdo de esos vuelos con mi abuela de Bogotá a Bucaramanga, en los que yo estaba triste por despedirme de mi mamá, pero feliz por ir a pasar vacaciones. Y después me acuerdo de los vuelos de Bucaramanga a Bogotá, en los que estaba muy triste porque se habían acabado las vacaciones y salía de la casa de mi abuela, pero un poco contenta también porque iba a ver a mi papá y a mi mamá. Esta idea de que nos estamos despidiendo y nos estamos encontrando y que siempre para encontrar algo necesitamos las despedidas. Vamos a terminar un poco con ella. La señora feroz en algún momento va a dar una charla para 1,000 personas. Juan Diego está aterrado. Dice, ¿no le da miedo hablar delante de 1,000 personas? Y si le da miedo una turbulencia y ni siquiera sabe qué es modo avión. Es una señora que vuelve a Colombia, es una señora muy, muy, muy importante y muy famosa que vuelve a Colombia a dar esa conferencia y luego sabremos que ella estuvo secuestrada, pero no les puedo contar todo. Cada uno de ellos va a ir conversando y va a ir contándose secretos. Oigan, ustedes no sé si les ha pasado, cuando uno va en un avión y hay una turbulencia y tiene miedo, y no conoce tanto a esa persona, nunca más la ha visto y cree que nunca más la va a volver a ver,
de pronto termina contándole muchas, muchas cosas que no le contaría a las personas tan cercanas. Y este libro, Volar, es un homenaje a la conversación entre un niño y una señora feroz. Yo he tenido muchas conversaciones como esas en mi vida. Soy muy privilegiada. Los niños han conversado mucho conmigo. Y siempre los adultos dicen, ¡ay, qué maravilla para los niños que tú converses! Y yo digo, no es una maravilla para los niños, es sobre todo una maravilla para mí. Ay, Valerie dice, no me gusta mucho leer, pero tú me motivas. Valerie, estaría perfecto si en este libro y si en esta lectura y si en este festival tú te quedaras con ganas de saber la continuación. Hoy mismo buscaré el libro, me atrapó y se lo leeré a mis nietos. Este libro es un homenaje a la conversación entre niños y adultos, entre todas las cosas que los niños y los adultos nos contamos. Ya para terminar, les voy a contar un secreto. Alguna vez yo iba en un vuelo de Santiago de Chile a Concepción. Y yo le dije que claro, que sí, este niño estuviera al lado mío. No era la señora feroz, pero yo también tenía miedo y este niño tenía miedo. Y las historias a veces salen de situaciones que son parecidas, pero son distintas. Estoy muy, muy, muy contenta de haber estado con ustedes hoy aquí, de haber compartido esta lectura. No sé si tengamos tiempo de alguna otra pregunta. Lady, tú nos dirás. Y bueno, pues muy contenta. No oímos la voz de Lady. De hecho, por ahí un comentario decía que eso es cuando uno va al restaurante y es atendido por el dueño. Así se han sentido todos nuestros espectadores con esta lectura que nos has dado con tu libro. Y hay un comentario que te quiero compartir. Vania Lorena Lazo dice, volar es la posibilidad obsequiada a los adultos de volver a transitar la dulzura y afecto del mundo infante. Excelente obra, un abrazo enorme para Yolanda de parte de Luisa María en Cali. Bueno, pero a Vania la tenemos en este momento conectada porque ella quiere interactuar contigo. Es como algo que hemos querido hacer para que las personas se puedan vincular con esos autores que hemos querido invitar a este festival. Por aquí creo que ya tenemos a Vania, ella quiere hacerte algunas preguntas. Vania, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy buenos días a todo el equipo de Oiga Mirelea, la posibilidad que nos dan de disfrutarlo pues de esta manera, ya que no estamos presentes. Un gran saludo a Yolanda, un gran saludo no solamente de mi parte, sino de mi hija Luisa María, y pues que desde muy chiquitica te sigue, no sé si recuerdas, es la chiquilla de Cali que para todo lado te sigue. Ella en ese momento no está conmigo, no tiene cámara, por eso de donde está no puede, digamos, interactuar, pero te escribe, te dice, los libros que escribes son unas obras de arte, se nota la dedicación a tu labor. El libro Volar es muy lindo leerlo e imaginarlo, es una forma de ver la perspectiva de los niños, de los niños hacia los adultos, es un placer leerlos. Gracias por todos tus libros, Yolanda. Fantástico escucharte. Verdad que cuando uno lee Volar, uno empieza a recordar y hacer una retrospectiva de ese momento de cuando éramos niños. Ojalá nunca dejáramos de serlos. O sea, que pese a los años que cumplamos, Volar nos permite esa posibilidad, ¿no? De recordar esos miedos, pero también esos atrevimientos, entre comillas, que nos damos cuando somos niños. Y sobre todo de que como adultos comprendamos esa situación de ellos. De la mirada que tienen los niños de nuestros problemas y cómo muchas veces terminan ellos, pues también de alguna manera como afectados, pero fortaleciéndose también de las difíciles labores, de las difíciles cosas pues que pasamos como adultos y que a veces los sometemos a ellos. De verdad, muchísimas gracias por esta excelente obra y me encanta pues poderte ver, así sea por este medio. Ay. Pues no sabes la emoción. Mira, cuando yo hablé, Vania, al principio diciendo que lo había lanzado en Cali,
pensé tanto en nuestros encuentros. Este año no podías faltar y bueno, mi amada Luisa, que está lejos, seguro está pasando algunos días en un sitio espectacular con alguien que la quiere mucho. Y bueno, pero yo sé que ustedes siempre están. Yo no puedo pensar en Cali y no puedo pensar en los libros que escribo sin pensar en todos estos niños y todas estas personas cercanas y adorables que me acompañan desde allá. Yo en algún momento hablé de Bucaramanga como mi ciudad, y cuando voy a Cali y vuelo a Cali y veo a Cali, yo me siento también en mi ciudad de tierra caliente, calurosa, hermosa. Y mándale a Luisa todo mi cariño. Yo dile que yo escribo muchas veces pensando en ella. Oh, qué linda, muchas gracias. Sí, de verdad que siempre tienes un gran carisma para tus seguidores, tanto niños como adultos. Muchas gracias, y gracias al festival por traérmelas, por acercarme a ustedes y a todos los que han estado en esta lectura. Bien, muchas gracias. Y bueno, Yolanda, te cuento que hemos tenido más de 250 personas conectadas aquí volando con esta lectura tan maravillosa que en este momento nos acabas de compartir. Gracias de verdad por hacer parte de este festival. Digamos que la virtualidad ahora nos muestra muchas cosas positivas y de verdad esto es una de ellas, poder conectar a las personas, así no sea presencialmente, pero sí de manera virtual y con esta lectura que es uno de los motivos que nos tiene el día de hoy acá. Bueno, pues muchas gracias, les mando muchos abrazos de palabras, gracias Lady, gracias Oiga, Miren, Lea, nos seguimos viendo en redes sociales, pueden ir a mi librería Espantapájaros, la pueden visitar virtualmente y ahí nos seguimos encontrando, y los que quieran el libro Volar, pues léanlo, está buenísimo, besos para todos y gracias. Gracias a ti, Yolanda, y gracias a todas las personas que han estado muy pendientes, participando activamente. Recuerden que este evento se realiza gracias a la Biblioteca Departamental del Valle Jorge Garcés Borrero y la Gobernación del Valle, Valle Invencible, por supuesto, con el apoyo de nuestro canal regional Telepacífico, la Lotería del Valle, Periódico El País, Galería Ratán, Antigua Contemporánea y Smurfy Capa Cartón de Colombia. Terminamos aquí, pero ustedes sigan conectados porque ya regresamos con nuestro siguiente invitado y nuestra siguiente conversación. Sexto Festival Internacional de Literatura, Oiga, Mire, Lea. Sábado 5 de septiembre, 6:30 de la tarde. Historia de un vértigo horizontal. Juan Villoro, en conversación con Mario Jurcic. Desde California y Bogotá. Oiga, Mire, Lea. Sexto Festival Internacional de Literatura en Telepacífico. Sexto Festival Internacional de Literatura, Oiga, Mire, Lea. Viernes 4 de septiembre, 6:30 de la tarde. Los diarios como obra literaria. Héctor Abad Facio Lince con Santiago Gamboa. Desde Medellín y Cali. Oiga, Mire, Lea. Sexto Festival Internacional de Literatura en Telepacífico. Sexto Festival Internacional de Literatura, Oiga, Mire, Lea. Jueves 3 de septiembre, 6:30 de la tarde. Hablar de amor en tiempos de pandemia. Daniel Samper Pizano, en conversación con Margarita Vidal. Desde Bogotá. Oiga, Mire, Lea. Sexto Festival Internacional de Literatura, en Telepacífico.